Levantemos el corazón. La oración eucarística empieza con un triple diálogo, usado ya desde el siglo III. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantar el corazón es iniciar nuestra ascensión espiritual, es salir de las cosas de aquí de la tierra. Es tratar de penetrar el mundo espiritual, las cosas de allá arriba, entrar al cielo donde vive ya nuestra cabeza, es acercarnos al trono de gracia y participar de la liturgia espiritual que preside Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Pontífice. Esto lo puedes tú encontrar en muchos textos bíblicos. Algunos de ellos son Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 2. Hebreos capítulo 4, versículo 16, capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, versículo 19 al 22. Y pudiéramos hablar de muchos otros textos que nos hablan de eso, que en donde está la cabeza, ahí también nosotros tenemos que estar y queremos ir. En Hebreos capítulo 13, versículo 13, también vas a encontrar esta idea. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios que está en los cielos. Dice la Biblia en el libro de lamentaciones capítulo tres versículo catorce. Arriba los espíritus, exclama la liturgia caldea, y los cristianos de Siria dicen algo así. Elevemos nuestras inteligencias, nuestros pensamientos y nuestros corazones. O sea que hacia Dios debe de ir todo el hombre, su entendimiento, su voluntad, su memoria, su afecto, su cuerpo, su vida, sus emociones, su historia, sus sueños, sus anhelos. Todo debe de orientarse hacia lo más alto, porque ahí ponemos nuestra mirada, no en las cosas de abajo que perecen y que se acaban, sino en las cosas eternas, en el bien que está por encima de todo en Dios mismo que está arriba. Ahora, toda la existencia de los cristianos es precisamente eso, levantarnos hacia el Señor, levantar nuestro corazón. Eso significa que nuestra esperanza se apoya en el Señor. Si no fuera así, nuestro corazón no habría alcanzado el vuelo alto. Si nuestra esperanza estuviera solamente en las cosas de aquí de la tierra, quedaríamos frustrados. Pero al poner nuestra esperanza en algo que está mucho más arriba, nos da una seguridad de que nos dirigimos hacia un puerto seguro, de que no nos vamos a extraviar ni a perder. ¿En dónde es donde nosotros ponemos nuestra confianza? Pues por supuesto que solamente en el Señor Jesús, decía San Cipriano, no pensar en otra cosa que en el Señor. Entonces toda nuestra vida está orientada hacia Dios. Y es precisamente este momento donde nosotros tenemos que levantar nuestro corazón hacia Dios. Yo no sé cuál sea tu experiencia, pero cuando yo empecé a asistir a misa todos los días, y te estoy hablando de cuando yo era un adolescente, esta frase de la Eucaristía, levantemos el corazón, en realidad... Algo sucedía en mi interior. Hacía como un eco, era como, como si un, un, un levantar, un alzarme, un despertar, un buscar en las cosas de arriba. A dicha invitación, la asamblea va a responder, lo tenemos levantado hacia el Señor. Pero no se trata solamente de responder por responder, sino en realidad, tu corazón, tus aspiraciones, tus sueños, tus deseos, tu meta, tu esperanza, todo está orientado hacia Dios, todo tiende hacia Dios. Porque es eso lo que nosotros expresamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿En quién más voy a poner mi esperanza, mi amor, mi sueño, mis ilusiones, mis alegrías, si no es solamente en el Señor? cuán pocas personas pudieran realmente decirlo con toda la verdad. Ya se quejaba San Cesareo y por eso decía esforcémonos porque nuestra vida y nuestra conciencia no contradigan lo que dicen nuestros labios. Así que al apoyarnos en la fuerza del Señor, porque ni siquiera es por nuestros méritos. Es por el Señor mismo y es el Señor Dios mismo quien nos ayuda a levantar nuestro espíritu. Si fuéramos más sensibles a las cosas espirituales o sencillamente si prestáramos más atención a los movimientos que hace nuestro espíritu en la Eucaristía, nos daríamos cuenta que precisamente nuestro corazón responde. No lo sé, con una especie de brinco, con una, con una especie de iluminación o de calor a esta invitación, levantar nuestro corazón a lo más alto al Señor. En este diálogo es al que San Agustín escribe las siguientes palabras. Esto, estos escritos o estas líneas de San Agustín las podemos encontrar en el Sermón 227. Dice así. Se os invita a levantar el corazón. No se espera nada menos de los miembros de Cristo, porque si la cabeza no marchase adelante, los miembros no la seguirían. Cuando digo, levantad los corazones, respondéis, los tenemos levantados hacia el Señor. Pero no atribuyas a vuestros esfuerzos o méritos el levantar vuestros corazones hacia el Señor porque solo es efecto de su gracia. En tal sentido, tras la respuesta del pueblo, el obispo o el sacerdote celebrante va a responder diciendo, Demos gracias al Señor nuestro Dios, de que nuestros corazones se hayan elevado. Demos gracias porque sin su ayuda conservaríamos nuestro corazón en la tierra. Y vosotros lo aprobáis diciendo, es justo y necesario que demos gracias a quien nos concede levantar nuestros corazones cerca de nuestra cabeza. Así que la próxima vez que nosotros escuchemos esta invitación, levantemos el corazón. No respondas automáticamente, sino realmente responde con ese movimiento interior de elevarnos de la tierra para buscar las cosas del cielo. Decía Balai, tu cielo está demasiado elevado para que podamos alcanzarlo, pero en la iglesia te pones a nuestro alcance. ¿Quién se acercará a tu trono de llamas? Pero tu omnipotencia se hace pan y quien lo desea puede tomarle. Así que en este momento... No es que seamos nosotros los que nos levantamos, sino que es Él, el que incluso nos eleva para poder estar más cerca de Él. Y si un corazón tiene hambre y sed de justicia en este manjar del pan y del vino consagrados en el cuerpo y la sangre de Jesús encontrará su deleite.